como si fuera un sector productivo que generara ganancias. La Comisión Federal de Electricidad cobra tarifas industriales a los organismos operadores de aguas en el país. Esto implicó que estos, por ejemplo, órganos municipales y estatales de distribución de agua paguen desde el 2018 entre 20 y hasta 100% más por la electricidad. Todos sabemos que estos organismos de distribución de agua no son rentables y que por lo mismo tendrían que tener una tarifa diferenciada, pero esto no es así. Aunque la Comisión Federal de Electricidad sabe que estos órganos de distribución pues estarían rescatando aproximadamente el 30% de lo distribuido y con ello operan en niveles marginales, de todas maneras les cobran como si fueran una industria regular.